pasaldirako. Nola ez, ba, beste luxuzko bi gonbidatu, aurkezpen handirik behar ez dutenak hemengo foro honetan, Iñigo Uzin, Mondragon Korporazioko presidentea batetik, eta Anton Pradera, CIE Automotifeko presidentea bestetik. Segituan ja, nahi duenari galdera egiteko aukera emango diogu, baina lehen galdera bat zuentzat, bueno, esperientzia hau entzun ondoren, bueno, hablaba Salesforce de la diferencia de modelos, del modelo alemán, del modelo español y de la necesidad de hacer corresponsables a los trabajadores. Sin ese marco normativo, ¿cómo desde vuestra experiencia se puede fomentar ese aspecto más cultural, que es la corresponsabilidad de los trabajadores para una mejor competitividad de la empresa? Antón, ¿quieres empezar? Bueno, yo creo que cuando estamos hablando de un tema de estos, hay que diferenciar mucho los diferentes sectores de la economía, ¿no? O sea, yo creo que el modelo alemán funciona muy bien en este tipo de empresa, en una empresa de gran dimensión, una empresa muy consolidada, una empresa internacionalizada, una empresa que siempre tiene una posición dominante en muchos mercados en el mundo, y entonces ya estamos hablando de algo realmente muy estable. Yo diría un poco que son incumbentes, es decir, como son incumbentes están ellos generando los mercados, con lo cual todo tiene sentido porque se puede planificar, se puede codeterminar, se pueden hacer muchas cosas de este estilo, ¿no? Claro, es un poco distinto cuando estás hablando de economías que son... que no pueden tener esa capacidad de liderazgo mundial, etcétera, etcétera, que son mucho más pequeñas, por ejemplo, como son las compañías nuestras, porque el número de compañías grandes en este país es muy pequeño, entonces la forma de relación es muy distinta, y luego que culturalmente cada tipo de compañía tiene otros activos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando estás mirando un poco la industria vasca, ¿qué es lo que te encuentras? Pues yo creo que la industria vasca, en un tipo de compañía de mediana compañía de 300, 400 personas, puede ser un ejemplo. Y puede ser un ejemplo fantástico de gestión conjunta de las cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el tipo de relación entre la gente que lleva la empresa y la gente que está trabajando abajo es un tipo de relación que muchas veces no está tan condicionado por el mundo sindical, sino que está mucho más condicionado por la búsqueda común de eficiencia y por la búsqueda común de unos resultados económicos que se van a distribuir entre todos, ¿no? Entonces, yo creo que fuera un poco del marco legal y del marco normativo, sí que tenemos muchas vías de trabajo en común que están fuera o que son muy distintas a las de la pura confrontación. Yo no creo que la realidad normal de una compañía vasca de ese estilo sea encontrarnos gente en confrontación, porque tampoco creo que sea tanto el poder. Siempre que estés en esa cultura y en esa posibilidad. Por supuesto, lo que acabo de decir seguramente no es aplicable a grandes empresas, a unas partes de sectores, etc. E incluso yo cuando estábamos en la exposición estaba pensando... Pues, por ejemplo, lo que está sufriendo la administración vasca, y hablo de la otra parte, en todos estos problemas y cómo podrían ellos también solucionar su tema de cogestión con el mundo sindical, ¿no? Quiero decir con ello que todo es muy complicado, cada uno tiene su forma de ver y ya no te cuento nada cuando empiezas a pensar esto y estás pensando en las startups. Es decir, dices, bueno, creo que es un buen modelo para la gran empresa. Hay muchas cosas que habría que copiar, sobre todo de la forma cultural de cooperar juntos. Pero también creo que a nuestro estilo, aquí también tenemos cosas muy positivas que podríamos también enseñar y decir de cómo trabajamos juntos. Diego, desde la cooperativa, desde la Corporación Mondragón, ¿cómo se ve otro modelo? De la explicación de Josep he oído un montón de cosas que me suenan familiares, ¿no?
Por lo tanto, yo hablo desde toda mi experiencia, ha sido en las cooperativas, por lo tanto, solamente puedo hablar de eso. Pero de algo más también, porque me vais a permitir un minuto de una historia que hace, bueno, en el 2003 compramos una empresa en Alemania, una empresa de, y nosotros siendo, yo estaba en el grupo Danovat, siendo pequeños, ¿no? A nivel de la competencia internacional, de la máquina herramienta, ¿no? Pero andábamos en conversaciones para comprar una empresa en Alemania. Era una empresa de máquina herramienta, obviamente, tenía un producto complementario. Competíamos en un 10% de la gama aproximadamente, de las ventas de cada uno. Pero bueno, pues estábamos hablando y descubrimos que había pues, bueno, cierta contabilidad creativa. Y bueno, pues no llegamos a rematar. Y fruto también de esa creatividad, la empresa pues, se fue a la bancarrota, que fue cuando la compramos. Entonces, pues unos caseros de aquí, pues entramos en Alemania, pues y nuestra preocupación era mantener al equipo directivo. La clave era mantener al equipo directivo en una empresa pues que tenía tecnología, tenía mucho conocimiento, pero tenía una problemática competitiva fuerte, ¿no? Entonces, al año terminamos despidiendo a todo el equipo directivo porque nos dimos cuenta que el problema era el equipo directivo. Movimos a gente de la propia empresa a posiciones, digamos, directivas en un ambiente de colaboración en el cual ellos entendieron que nosotros veníamos, queríamos que la empresa saliera adelante, que era precisamente lo que ellos querían. Es decir, hubo una comunión en ese sentido, en un objetivo de que todos queríamos que la empresa saliese adelante y la empresa salió. Y la empresa lleva una trayectoria fenomenal. Una empresa súper rentable, con un producto que tiene mucho éxito en el mercado, se desarrollaron un montón de cosas buenas para nuestra planta de aquí también, pero creo que la razón fue esa cooperación, ese objetivo común de todos los que estábamos allí, los que teníamos la propiedad, pero sobre todo de los que trabajaban allí. O sea, por lo tanto, yo creo que cuando se entiende en una empresa pequeña o grande, del tamaño que sea, que el objetivo es común y que si nos hundimos todos, sea una cooperativa o no lo sea, yo creo que las cosas cambian. Sí, no, hay un tema clarísimo, es decir, el mundo que viene, o trabajamos todos juntos en las empresas o no funciona, es decir, es, la idea antigua un poco de tener dos polos no tiene sentido. Ahora que viene, por ejemplo, todo el tema este del 4.0, etcétera, en el que vamos a depender absolutamente de la gente que está trabajando con nosotros y todo su talento va a ser la base de la compañía, o trabajamos juntos o no funciona, ¿eh? Lo que ocurre es que quizá muchas veces tenemos modelos sindicales, etcétera, de compañías de otra época, y quizá eso no lo veamos. A mí, de Alemania, lo que siempre me ha gustado es que nosotros hemos tenido temas de reestructuración en Alemania, hemos tenido problemas en Alemania, típicos esto, y lo que siempre me ha gustado es que tú te sientas con los sindicatos, cuesta tiempo, es decir, no es un acuerdo para hacerlo en 5 días de nuestra forma, pero llega siempre a un acuerdo y luego se cumple. Es decir, es costoso en tiempo, digo, porque hay que convencer, convencer de esto. Pero nuestra experiencia, fantástica. Siempre que hemos tenido un tema y hemos demostrado que la viabilidad de la compañía había que hacerla de esta forma, el apoyo sindical ha sido espectacular, realmente espectacular. Y eso es una cosa que te anima mucho cuando tú quieres hacer una inversión en Alemania, por supuesto. Yo recuerdo que de esta empresa, cuando estábamos ahí intentando reflotarla, y veía la actitud que había por parte de las personas que ahí trabajaban, que era gente altamente cualificada, con mucho conocimiento, una tecnología muy, muy específica. Y yo les decía en el Weber, estos son más cooperativistas que nosotros en muchos temas. O sea, y lo digo de verdad. Lo digo de verdad. Galderarik, badagoen komentariorik, preguntas, comentarios. Mientras sigo yo preguntando. Se ha hablado aquí mucho del papel de los sindicatos, ahora también, y en la presentación también.
y muchas veces en el modelo de aquí como freno, ahora también comentabas tú, a la hora de hacer partícipes a los trabajadores en la corresponsabilidad, en la cooperación, etc. Dejando un poco los sindicatos al lado, ¿cuáles pueden ser otros frenos que pueda haber en la empresa para todas estas transformaciones de hacer partícipe a los trabajadores en la cogestión de la empresa? Cualquiera. Básicamente, yo creo que, como has dicho, al lado de la posición de los sindicatos, la transparencia que es el camino de los compañías, para dar más transparencia que es nuestra planificación. Si hacemos este proactivo y distribuimos este camino, estas perspectivas para nuestros empleados, es crea una buena situación, una identificación con la compañía, porque claramente nuestros empleadores necesitan seguridad de su salario, seguridad de su puesto de empleo, para su familia, para su vida, y en caso él tiene más seguridad sobre las planificaciones. Este crea una buena sensación. Para mí, es en Alemania, este es normalmente también el rol del comité de empresa, los Works Council. Este es el rol para distribuir este tipo de informaciones. Y algunas veces es una situación muy, muy divertido, porque si mi gestores de personal hacen su trabajo muy bien, comunican mucho, dan informaciones, el rol de los Works Council reduce, porque los empleados, ellos conocen mucho y por lo tanto ellos no ganan más informaciones, ellos reciben. Y por eso es siempre un lucha con los Works Council en Alemania, quién va a dar las informaciones. Es siempre el speech o muy para dar las informaciones muy rápido. Ellos son, queremos dar las informaciones, no tú de la parte de la empresa, no, es nuestro rol. Y es, luchamos con ellos. Pero este es un tema para dar más perspectivas, por apoyar tu pregunta, ¿no? Sí. Más transparencia. Sí. Yo creo que la clave es la confianza. Y la confianza solamente se consigue a base de transparencia, a base de información, que hay que alimentar permanentemente ese lado, o sea, porque la gente tiene que sentirse implicada en el proyecto de la empresa, y eso es información, transparencia y ganar confianza. Totalmente de acuerdo. El problema es que normalmente, y eso es culpa normalmente de los de arriba, del cuerpo ejecutivo, se hace poco trabajo en mostrar a todo el mundo cuál es su compañía. Todo el mundo debiera conocer mucho más sobre su compañía. Muchas veces, pues por el día a día o por lo que sea, pues los ejecutivos no llegan a explicar a todo el mundo de qué va el tema, ¿no? Entonces, es muy difícil cuando luego quieres hacer un acuerdo, que en el largo plazo va a ser muy positivo, etcétera. Esto, si la gente no conoce exactamente de qué va la compañía, es muy difícil que pueda pensar igual que tú, ¿no? Yo creo que es un poco culpa nuestra de sin ningún interés, antes de que haya ningún tipo de problema, intentar explicar mucho más todos los intríngulis y todas
las claves que tiene la compañía. Eso es fundamental, por lo cual hay que hacer ese esfuerzo. Yo creo que ahora viene un tema muy bonito y es todo este tema de... estamos en un mundo que cada día todo es más público, todo va a ser más público. Toda la información está a mano y todo el mundo va a conocer todo. Con lo cual, todo el mundo va a conocer tus cuentas de resultados, todo el mundo va a conocer los salarios promedios. Es decir, el Big Data va a ser un Big Data para todo. Con lo cual, cuando estés con cualquier persona, te va a decir, oye, mira, el sector químico tanto, el no sé cuántos, no sé qué, aquella empresa, no sé qué. Es decir, vas a tener todos los datos en la mano, ¿no? Entonces, esa idea antigua de en plan... A ver, voy a ocultar a que no se enteren estos de qué va, es absurda, no tiene sentido. Yo creo que vamos a ir todos obligatoriamente con la cara por delante, contando las cosas y siempre... y eso va a crear un ambiente distinto, porque tiene que crear un ambiente distinto. Pero cuidado que todo el mundo de la información también va a afectar a todo este tipo de relaciones en la empresa. Hablabas antes de diferentes sectores, diferentes economías... ¿La participación de los trabajadores hace siempre más competitiva a la empresa en todos los sectores o conviene que no participe mucho en la cogestión en algunos sectores, en algunas industrias? Yo creo que la participación es posiblemente, ya lo es hoy en día y a futuro será más la palanca más ligada con la competitividad de la empresa. Es decir, yendo a negocios de talento, a negocios sofisticados, a negocios donde lo que importa es el factor, digamos, el conocimiento de las personas, ¿no? Y su involucración. Puestos de trabajo pues, donde hace falta pues, un nivel y donde los puestos sencillos serán sustituidos por la industria 4.0, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa gente no funciona solamente por el salario, funciona por un montón de cosas, por sentirse reconocido, sentirse que participa, que colabora, sentir que tiene un reconocimiento y un retorno también por lo que hace bien. Tiene que sentir que si le va bien, si lo hace bien, le irá bien, y si no lo hace, pues no le irá tan bien. O sea, yo creo que ese tipo de puestos de trabajo que va a haber a futuro, va a demandar y demanda ya más y más participación. Por lo tanto, la palanca competitiva, posiblemente la número uno en el tipo de industria, en el tipo de negocios que nos viene, va a depender sobre todo de eso, para mí. Y antes le decía a Josef, antes de empezar esto, que todas las fábricas de automoción en España que habían dado un ejemplo de la cultura de ellos, ¿no? De la cultura de vamos a conversar, vamos a planificar futuro, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un sector que hace unos años producíamos 3 millones de vehículos, fuimos perdiendo hasta 2 millones de vehículos y debido a todos los acuerdos sindicales que han firmado todas las firmas, todas las montadoras, hemos vuelto otra vez a los 3 millones de vehículos y nos vamos a los 3,5. Y se ha creado además un clima nuevo de hablar de productividad, de hablar de eficiencia, de buscar la flexibilidad, no echando a la gente, sino buscarla en casa, buscar por horas, buscar de una forma interna. Todo eso lo han traído la cultura, esta cultura de la que estábamos hablando, que yo creo que es casi la primera vez que en gran empresa se ve en este país, ¿no? Me da igual que hablemos de Vitoria, que hablemos de Zaragoza, que hablemos de Barcelona. Es decir, todo el mundo ha hecho esto y los incrementos de productividad que se han conseguido han sido de cifras del 20-tantos, del 30%, espectacular, espectacular. Esto. Y no estamos hablando ni de echar a la gente a la calle, ni de reducciones de sueldos, ni de nada. Estamos hablando de lo contrario, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido un buen ejemplo, se ha hecho con las leyes actuales de este país, pero negociando de otra forma, ¿no? Y creo que eso es un tema muy positivo, que se lo comentaba antes, es un tema que a todos queríamos que ese ambiente nos llegara a todas las empresas, porque ese es el ambiente, la cultura, al final no es la ley, al final lo que te importa a ti es el ambiente y la cultura en la que tienes que estar tratando, ¿no? Es verdad, como Nigio ha dicho, el tema participación tiene otro facete como solamente participación del éxito de la empresa. Ahora tenemos una nueva generación que tiene
completamente diferentes expectativas en su mundo de trabajo. Y por eso ellos tienen otra influencia en su educación. Empieza con este, como los otros. Y esta es la puerta en el mundo. Y por lo tanto, ellos tienen, para mí, completamente diferente imagen sobre su puesto, sobre su el estilo de trabajo, el despacho, el tiempo de trabajo. Ellos no quieren empezar a las 8 y finalizar a las 5. Ellos quieren decidir por sí mismo cuál tiempo, fin de semana, durante la noche y estas cosas. Y ellos quieren participar en completamente diferentes estilos de organización de trabajo, proyectos internacionales con videoconferencias y estas cosas. Y ahora, para nosotros, MAN es una empresa muy tradicional. Producimos gran coches, etcétera, y por lo tanto estamos muy tradicional, pero un poco viejo, ¿no? Y por eso necesitamos una renovación para esta nueva generación. Y por eso el ejemplo del río es una plataforma, como he explicado, una plataforma para mejorar el business de nuestros clientes con partes digitales. Pero para usar todos los datos de los coches y para selectir este datos, necesitamos nuevas competencias. Y estos tíos, estas chicas, son jóvenes y tienen esta imagen como es escrito. Y por lo tanto, nosotros como MAN tenemos una gran ventaja. Estamos un gran planta en Múnich. Y esta es una ciudad como Barcelona, como las grandes ciudades. Y por eso es muy atractivo para los jóvenes. Pero Wolfsburg, por ejemplo, es en un sector en Alemania. Nadie quiere trabajar o vivir si no es nació aquí. ¿No? Y por eso ellos, para ganar atractividad como empleador del deseo, tenemos que mejorar y improvisar nuestras ofertas. Y es el tema de talentos, es el mundo de trabajo 4.0. Y estos son muchos temas de participación, porque ellos quieren participar en su trabajo, en su creación de despacho, en su creación del tiempo de trabajo y estas cosas. También es un parte de participación. Diputado Nausia, una pregunta. Antes hemos tenido una reunión previa con Josep y se ha mostrado muy interesado con el movimiento cooperativo, con Mondragón, ¿no? Cómo funcionaba, ¿no? Y yo quería hacer una pregunta sobre todo relacionada con... Acústica, es muy difícil. Una pregunta relacionada con la participación de los trabajadores, pero en el capital. ¿Qué lectura haces sobre esa cuestión? ¿Cómo puede influir de modo positivo en el proceso que estábamos comentando? Si tienes alguna visión en torno a eso. No es seguro que he entendido correcto. In the capital. En la propiedad. En la propiedad. Ah, okay. En comparación con el concepto de Mondragón, ¿no? Sí, por ejemplo. Para mí era una sorpresa que hay en España una forma de organización de una empresa tan grande con más de 260 y pico empresas como un consorcio, una cooperación con este concepto. Para mí estaba muy nuevo, una sorpresa, porque este en su pilares en su dirección, en su ¿no? organización. Es muy parecido como el sistema alemán, con otras cosas,
falta el motivo para crear este, en comparación con Alemania, es diferente, pero el resultado es muy parecido. Y para mí nuevo, para responder a tu pregunta, para mí nuevo que hay una participación de los empleadores con la empresa y una distribución de propietariedad, ¿no? Sí, ¿es correcto? Sí, sí. A mucha gente, para mí nuevo, pero sounds good. Pero suena. Estoy de acuerdo. Había aquí otra. Hola. Hola, sí. Iñaki Zuloaga, de la patronal Garen, de pequeñas empresas. Una pregunta para el señor Joseph Schelsholm. Bueno, este modelo de participación en la gestión realmente, pues, bien, suena muy bien, pero no sé si el señor Solhorn es consciente de que el tamaño medio de las empresas en Alemania es 10 trabajadores, en el País Vasco no llega a 5, 4,9, 4,8. Entonces, ¿en Alemania a partir de qué tamaño está vigente este modelo de cogestión, de participación en las decisiones de las empresas? Y ¿qué modelo tiene Alemania para trabajar las empresas pequeñas, empresas por debajo de 10 trabajadores, micropymes? Y gracias, esa es la pregunta. Es verdad, mi experiencia y mi presentación es en relación con empresas más grandes. Los pymes, como tú refieres, los pymes de 5 o 10, este concepto es un poco más overdesigned, tan grande para este pequeños. Yo no tengo una respuesta profunda cómo funciona, pero la participación de este empresas en la asociación de empresarios. Mi experiencia en Alemania es que ellos no tienen que negociar individualmente con los sindicatos, ellos son parte de la asociación y por eso los resultados ellos pueden un poco influir, ¿es correcto, no? Sí, influir un poco, y los resultados no son en relación con el éxito de finanzas de los grandes, it takes into account, tiene en cuenta what is the financial result from the smaller as well. En cuenta so el resultado financiero de las empresas más pequeñas, con lo cual pueden participar de forma indirecta but this is just en estos regarding resultados. The results of the tariff agreement. This role pero eso es el resultado del convenio colectivo. Of the unions and how y could la influencia they arrange de los sindicatos y cómo funcionan en las empresas no, más pequeñas, no lo siento, pero no sé cómo funcionan empresas de 5 empleados, por ejemplo. Pero hay una influencia indirecta. No hay una influencia tan directa de los sindicatos en las empresas más pequeñas, más bien es una influencia más indirecta, pero tampoco te puedo contestar la pregunta en más detalle, lo siento. Yo no sé del modelo alemán lo que pasa allí, ¿no? Pero en las cooperativas el tamaño más grande es un inconveniente para la participación, o sea, no ayuda, ¿eh? O sea, se puede solventar, pero generalmente el tamaño pequeño es, por razones obvias, facilita la participación. Yo quería levantar un poquito, bueno, buenos días a todos, Querecasco. Hemos estado hablando de la parte más hard de la ley, si bien es cierto que también existen otros mecanismos más soft, como pueden ser los programas de desarrollo del puesto de trabajo, los programas de modernización del puesto de trabajo. Y
la incidencia que puede tener en niveles micro y macro. Entonces, sí me gustaría conocer su experiencia, la de los tres invitados, por supuesto, sobre el impacto que tienen en la empresa este tipo de programas que bien están promocionados desde la administración y donde se pide la colaboración de, digamos, que todos los participantes. Gracias. Es que no me he entendido. No sé si he entendido. ¿Qué tipo de programas? ¿A cuál te referías? Como pueda ser en Alemania, los que se han implementado desde varios institutos, unidades de I+D, que están impulsados por el gobierno federal. En Guipúzcoa tenemos otros tantos, como el programa para la promoción de un territorio socialmente responsable o de las empresas comprometidas con las personas y el territorio. Son programas de participación. Yo creo que, en general, si tú coges cualquier compañía grande, una compañía grande necesita hacer todas esas cosas y las va a hacer con o sin ayuda pública, ¿no? Yo creo que normalmente el tema de la ayuda pública es muy, muy importante cuando lo que tú quieres luego es que esa forma de trabajar que tiene la gran compañía pueda llegar a todo tipo de compañías de otro tamaño, ¿no? Y creo que eso suele ser importante e interesante por ahí. Y creo que es bueno también cuando se pueden hacer colaboraciones ¿por qué? Pues porque una compañía muy pequeña no tiene por qué tener una gente especializada en recursos humanos muy específica que te haga todos los temas de formación, las carreras profesionales. ¿Por qué? Porque no tienes, tienes que usar al final el 0,3 de una persona, ¿eh? En cambio, una compañía grande va a tener todos los elementos preparados para poder hacerlo, ¿no? Yo creo que ir estableciendo programas en los cuales todo el interland alrededor de una compañía grande se puede aprovechar y en este caso ser un poco tractor de este tipo de temas me parece muy positivo y me parece que ahí la administración tiene que estar. Digo porque en general yo lo que veo es que la administración cada vez más, y creo que acierta además, esto está en eso, está en que formas de trabajo, formas de actuación en cualquier cosa de compañía grande llega a todo el mundo y creo que es un tema muy interesante. Yo lo que creo es que este tipo de programas de la administración en todos los campos, por ejemplo I+D o formación o cualquier esto que pueda hacer la administración, la verdad que ayuda, es una ayuda y además yo creo que importante. Pero la clave es que la empresa quiera. O sea, si la empresa no quiere, por más incentivo que haya, el incentivo máximo que pueda haber, que nunca será suficiente, no se va a hacer nada. Tiene que querer la empresa. No obstante, yo también diría que la administración o todo ese aparato que de una manera u otra depende de las distintas administraciones, también tiene tarea dentro de sí misma. O sea que todo lo que intenta ayudar a los demás, que está muy bien, también tiene campo de aplicación, si es que es bueno, dentro de su propia casa. Eso aprovecho que no hay políticos para que... just to answer esta third of us, I agree with what Nithya said. First of all, bueno, the companies lugar, have to take into consideration las empresas that this tienen que tener en cuenta are el hecho necessary. De que estos not, programas de desarrollo then son necesarios. The employees are awaiting, complaining, porque si la empresa no lo suma, pues no entonces plan, no se va a implantar. Don't have to be a big plan. Tampoco so tiene que ser un plan muy grande. Y tampoco es algo que tienen que hacer solamente las empresas grandes. Porque el desarrollo, la cualificación, la formación es la clave. La clave de retener los empleados. Esto es lo primero. Se tienen que dar cuenta de ello y no lo
normalmente las empresas más grandes. ¿Qué hacen? Crean una organización que organice ese desarrollo de forma interna. Eso es lo que hacen las empresas grandes. Y luego también trabajan con actores externos para adaptar diferentes programas públicos. You can adapt for a company, you do it. Siempre lo hace. Si hay algo, un programa público, lo puedes adaptar a una empresa, se hace. Las empresas más pequeñas adoptan una posición un poco combinada. Pero incluso las empresas más pequeñas, de menos tamaño, tienen que pensar en estos planes para mantener alto nivel de la plantilla. La posición ideal es, si tienes a alguien que tiene el feeling con esto, And the feeling what's es importante tener la convicción y también tiene que haber alguien que esté al corriente de lo que está ocurriendo en la esfera pública también. Yo creo que eso es importante para el futuro de todas las empresas. Tienen que mantener el nivel de cualificación de sus empleados. Es lo más importante. En mi experiencia, cuando la empresa tiene problemas, ¿qué hace? Pues hay alguien que dice, vale, pues vamos a quitar empleados muy cualificados, porque tiene un efecto inmediato sobre las cuentas, pero a la larga pues no es nada positivo. Galdera bat, ez dakit besteri dagoen, bestela galdera denak jarraian egiteko. Bueno, edo komentarioa, no? Bueno, Egunon, soy Elizabeth, responsable de Recursos Humanos en Hijos de Juan de Garay. Y bueno, yo solamente uniendo un poco al comentario que hacía el compañero respecto a si las empresas pequeñas se podía implantar el modelo de participación que comentaba el señor Joseph y demás, luego se ha hecho comentarios de que la participación lógicamente debe ser más fácil en empresas pequeñas y demás, ¿no? Y ahí, desde mi experiencia como Recursos Humanos, quería decir que para mí, uno de los pilares importantes en Recursos Humanos para que la plantilla esté comprometida con el negocio y demás es el compromiso. El compromiso de todo el equipo, ¿no? Porque si hay compromiso van a entender que cuando no va bien el negocio tengamos que ajustarnos, ¿no? Y el compromiso, ¿cómo se consigue? Pues con confianza, que se ha comentado ahí. ¿Y la confianza cómo? Pues quizás con la transparencia. Y algunas veces es verdad que por lo menos en lo que yo he vivido en los negocios del País Vasco, ¿no? Algunas veces tienes miedo de ser transparente porque esa información pueden utilizar igual en tu contra. Pero también he vivido que cuando quieres hacer participativo al comité o quieres darle información, ellos se sienten más cómodos siendo ignorantes, no participando, y tú tienes tu responsabilidad y yo sigo en lo mío, ¿no? Porque ahí hay una base cultural también, y también hay gente que vive más fácil en ese modelo sindical antiguo, ¿no? Porque, y luego quería añadir que la confianza es importante, porque también he encontrado modelos cooperativos donde se siente que no hay confianza. Yo quiero decir que sí, somos todos dueños, pero no tengo confianza en el dato que me das, en el dato que gestionáis. Y eso nos pasa a nosotros también con la sección sindical o los comités, que das toda la información que quieren, pero siempre piensan que les das el dato que no es el importante. Entonces yo creo que tenemos que ser perseverantes con la transparencia, que algún día cambiará algo en el modelo cultural que tenemos, y que también, que se ha mencionado mucho la participación, yo no soy contra participación, no soy contra cogestión, pero también entiendo que cada uno tiene sus funciones y sus responsabilidades dentro de la empresa. Porque hay gente que dice, si me cambiaras todo esto yo trabajaría mucho más motivado. Claro, pero es que no tenemos dinero para cambiar todo esto y además pues la prioridad no es esa. Ah, pues entonces no estoy motivado. Pues entonces, ¿no? Entonces parece que no quieres hacer nada por ellos porque no atiendes lo que ellos reclaman. Entonces yo creo que la participación sí necesita también una base educativa, porque cuando no sabes lo que cuestan las cosas o no sabes lo que estás pidiendo, pues pides la luna y no es posible. Entonces, bueno, era únicamente querer compartir esta reflexión desde mi experiencia como Recursos Humanos. I just want to
to add some comments, sí, if you allow. A lot of things what you just mentioned. Algunos comentarios. I heard myself giving, me he oído mi propia voz en tu comentario. Me he oído a mí mismo. Entonces estoy completamente de acuerdo con muchas cosas que acabas de mencionar. When I started pero una in 2010. Pequeña anécdota. Cuando it yo empecé a trabajar en 2010, y tiene que ver con la confianza, pero la confianza mutua de los dos lados, no solo confianza por parte de las empresas en los sindicatos, sino al revés. Cuando tuve, celebré la primera reunión con los diferentes representantes de los sindicatos, tres sindicatos en aquel entonces, pues estuvimos hablando de ideas, perspectivas, durante una hora. Educated and trained in, y yo, in Germany and even yo in me Hungary, eduqué en Alemania y Hungría también. For me it was y para mí, pues simplemente fue un intercambio de información. Eso es lo que ocurrió en esta reunión. Later, cinco horas después, in the company, en la empresa, tres cartas se mandaron de los tres sindicatos. Tres cartas dando su interpretación de la misma reunión. Y el día siguiente salieron dos entrevistas en la prensa local. Y yo he dicho, no puedo trabajar así. Claro, era una interpretación completamente distinta por mi parte y por su parte. Y claro, todo eso forma parte de su identidad. Porque interpretan las cosas así, porque así ellos cobran importancia en los ojos de la plantilla. Así cobran importancia, se sienten más importantes. Yo tenía que aprender todo esto. Era una forma completamente distinta de trabajar. Y llegamos a unos acuerdos y llegamos a construir la confianza, pero al principio fue para mí una sorpresa. Pero tuve que aprender. Entonces, al final sí que llegamos a acuerdos sobre qué iba a salir en la entrevista en la prensa, pero claro, ahí está la base de la confianza. Pero al principio las cosas no fueron así, eran muy distintas. Pero eso, claro, después de cinco años, y llegamos a tener una muy buena relación, pero al principio no. Confianza en Aldeko Aldarri horrekin, el chico de Esquerra Kemanez, en Anton Pradera, en Iñigo Uzin, eta Josef Schelshorn, eskerrik asko eta txalo bero bat.